Sabrina. Bueno. Te tocaría a ti. ¿Qué tienes en la mano? ¿Un juguete? Es un secreto de ella. Ah, un secreto. No. Un juego. Bueno, Sabrina, ¿tú te acuerdas de tu primera aparición en televisión española? Se llama, era una noche vieja, ¿no? Sí. Cioè l'ultimo dell'anno. Però praticamente la chiamaron, ora te lo dico, la noche de los videos rotos. Rotos che significa? Rotti. Ah. Igual. Quando tu preguntas una palabra è quasi sempre la misma. Igual. Ay, ay, ay. Mira che ti ha preparato il diablo Sergio. No, la noche de los videos rotos. No. Es que sabes en realidad qué ha pasado. Que esta estaba una registración. Era una grabación. Sí. Una grabación. Yo pensaba. No, ahora no, el micrófono. Ah, por eso. Oh, Dios. Ah, bueno. Listo. Yo no sabía que había pasado esto porque el realizador. El realizador me ha dicho, ha estado un problema, no es grave. Yo me quiero verlo porque... ¿Tú querías ver lo que habías grabado? Yo no sabía que el primer del año yo también he mirado esto. Yo estaba muy contenta en realidad, la primera vez después ha pasado. Bueno, pero esto te ha hecho famosa, basta con esta historia. Oh, es que favor, los hombres Sergio. Tienen una idea fija, ¿eh? ¿Qué será? Sergio, por favor. Bueno, nosotros... Bueno, nosotros seguimos hablando. A lo mejor vamos a distraer un poco nuestro público. Poco, ¿eh? Porque... Pero, ¿cuál es la parte de tu cuerpo que a ti te gusta más? ¿A mí? Ah, depende de los días. Ah, depende de los días. Bueno, decimos hoy, por ejemplo, es jueves. ¿Hoy qué te gustaba? Hoy nada. ¿No te gusta nada de tu cuerpo? No, hoy nada. Los señores no están de acuerdo, pero ayer, ¿qué te gustaba? No me recuerdo. Ah, bueno, ¿no te miras mucho al espejo? No, me miro mucho, me... Depende, a veces, no sé, me maquillo los ojos, me gustan los ojos, a veces me miro, me pongo un body. ¿Y te gustan las montañitas? Las montañitas, a veces. Las piernas. Depende. Son 2,5 kilómetros. Bueno. ¿Y por qué te viste siempre así de hombre? Mira qué bota que lleva Sabrina Ferrero. Yo sé. Con unas piernas maravillosas que tiene. Yo lo sé. Esto es de militar. Pero tú no tienes que hacer militar porque no te aceptan por culpa del cuerpo aquí. Lo sé. No tiene las medidas justas. Sabes que tengo siempre mi bota. Sí, tú botas. Sabes. Si está enamorada. Como si hubiese nacido en el West de Norte de América. Bueno, ¿qué estás preparando ahora, Sabrina? Estoy preparando. Preparando un album, ho cambiato di produzione, di produttore, di casa di discos e voglio fare un album per settembre-ottobre, l'album, il per verano, antes de verano, il 45. Il primo single? Sì. Ah, e volverás a Spagna, mi immagino, per promozionare tu nuova claro, canzone. Claro. Bueno, io te deseo lo massimo, perché de verdad io conosco molto bene a Sabrina, he querido che viniese in mio programma e estuviese conmigo per molti programmi in Italia e è una chica che tiene mucho talento, que bueno, su cuerpo es, lo cubre un poco, porque su talento natural es más fuerte que su talento de artista, pero como tiene poquísimos años, entonces tiene el tiempo de demostrar que tú tienes un talento en efecto, de artista. Este álbum que voy a hacer va a ser una sorpresa de verdad, porque yo he escrito todos los textos, la música va a ser diferente, más rockera. Todo diferente. Lo importante es que no te cubra como una monja, porque no merece la pena. Uno puede ser muy fuerte también teniendo su cuerpo regular, ¿no? Mira, claro. Estos tres señores están totalmente de acuerdo. Hay que enseñarla. Hay que enseñarla, porque es la naturaleza. Que habla, claro, ¿no? Claro. Bueno, Sabrina, ¿por qué no vamos a cantar juntas un trocito de una canción? Buena idea. Bueno, buena idea. ¿Qué canciones conoces mías? Yo conozco Pedro. Pedro. Ahora, no hay nadie que se llame Pedro en los invitados, pero yo no he hecho con otros nombres de hombres. Entonces, vamos a dedicarla a todos los señores que se llaman Pedro. Pedro, sí. Ok, bueno, para todos los Pedros, vamos a cantar un trocito juntas. Vamos. Ok, música. Dos, tres. Un, dos, tres. ¡Oh!
Ahora es su momento. Puedes dejar tu carpeta, ah, bueno. Señorita, dejar tu micrófono. Bien. Ponlo ahí en la mesa. Ahora, ah, se cubre hasta... No, no te ven porque estoy yo. Déjala ahí encima del televisor. Y espero que esta vez no haya incidentes. Y vamos a escuchar Sabrina. Hola. Promises, sweet, sweet promises.